Somos Alegría Piñero y estamos desarrollando un proyecto de producción en el C3A. Desde que trabajamos como pareja artística, todo nuestro proyecto se define bajo el término de encicloscopio. Encicloscopio en realidad define lo que es nuestro proceso creativo, una mirada circular, siempre a partir de un centro, que ese centro normalmente viene dado por un estímulo, por algo que nos inquieta, que entendemos que además no podemos revelar a través de una mirada frontal, sino que necesita de esa búsqueda de un punto de vista múltiple, ¿no?, para poder revelarlo. En el 2014 ese centro se convierte o aparece como centro lo que es la fenomenología del habla, alejándose del lenguaje como signo, sino a partir de su dimensión más física, corporal, y que se da en un terreno común con la plástica, ¿no? Este proyecto se llama Enciclolalia y cada obra de esta serie en realidad es un ejercicio que pretende sonsacar un habla en el objeto. Anteriormente, en varias piezas hemos estado trabajando, sonsacando el habla en los objetos, en el barro, realmente concretando algunas sílabas que salen de algunas formas modeladas, ¿no? Entonces, detectando esas sílabas, ¿no?, hemos llegado a construir palabras y textos incluso. Y en este caso, pues lo que intentamos trabajar, la pieza que estamos definiendo, trata de pronunciar una misma palabra a coro, o sea, una serie de piezas, todas a la vez expresan una misma palabra, ¿no? A la vez, esta máquina parlante, en el fondo, se acciona mediante esa palabra que surge de ella misma, ¿no?, que grita a coro. Por otro lado, hemos estado trabajando también sistemas alternativos al fuelle, que también veníamos utilizando de antes, y bueno, hemos estado experimentando con sistemas hidráulicos sencillos y con piel, que al final es lo que utilizaremos.